Gracias por la invitación, Gaby, y las otras colegas que están en la coordinación de este seminario, Cecilia Navia y Gisela Salinas, y mis amigos Ernesto Díaz Couder y Elba Gigante, que son los que me pusieron en contacto con las colegas del seminario. Bien, el hecho de que el interés fundamental pase por, no sé si llamar la situación, la problemática, la temática de los docentes frente a la educación superior, pero en general la educación indígena, pero sobre todo la educación superior indígena, hace que uno sienta, en mi caso, si me corro hacia la experiencia personal o me corro hacia la teoría más libresca y académica, ¿no? Porque en algún momento están bastante mezcladas. Digo, uno no trabaja como yo 12 años en el INE para salir impune, ¿no? O en el Seguro Social para seguir pensando en que es importante la medicina tradicional, ¿no? Y en la UNAM, ¿no? En donde, déjenme, seguramente voy a tener que recurrir a media docena de anécdotas, pero espero que sean útiles. En el nacimiento de nuestro programa, que, como decía Gaby recién, se llamaba México Nación Multicultural, la idea del rector de la Fuente era un programa. Ustedes saben que en la UNAM hay facultades, escuelas, institutos, centros y programas. Los programas en general son temáticos, ¿no? El programa de pueblos indígenas, ¿sí? Después de conversaciones del etnólogo José del Val con el rector de la Fuente, se combinó en cambiar la fórmula de indígenas por el de México Nación Multicultural, en el entendido de que, aunque los pueblos indígenas son determinantes de la diversidad mexicana, la multiculturalidad también se refleja en otros aspectos de la vida social, donde desde presencia, a partir sobre todo de la colonia, de poblaciones afro, ahí hay otra discusión, si son afromexicanos, afrodescendientes, mascogos, mulatos, negros de la costa, en fin, los grandes problemas de la identidad, ¿verdad? Más las inmigraciones, en un momento además peculiar, porque estábamos acostumbrándonos a que cuando hablábamos de migración, pensábamos en los que se iban, ¿sí? No en los que llegaban, ¿no? Y sobre todo los que se iban hacia el norte, ¿no? Migración a la frontera norte era casi una tautología, ¿no? Olvidándonos que tenemos una frontera mucho más porosa en el sur, ¿no? Bien, esto ha hecho que tengamos casi que inventar algunas fórmulas. Doy un ejemplo. Cuando decidimos trabajar sobre la inmigración, además de la emigración, alguien dijo, bueno, hablemos de los otros mexicanos. Y salieron varias propuestas de categoría, hasta que una colega dijo, ¿y por qué no les ponemos los mexicanos que nos dio el mundo? ¿Sí? Decidimos que la fórmula era aceptable, ya llevamos 6 simposios, ¿no? Para hablar justamente de estos que han hecho, que hemos hecho de México la segunda patria, ¿verdad?
Incluso la polarización, ¿sí?, de lo indígena, muy notable, hace que uno tenga que hacer aclaraciones respecto de la multiculturalidad, la diversidad cultural, etc. Por ejemplo, en nuestro primer simposio invitamos a gitanos, ¿no? Estaban franceses, italianos, chinos, coreanos, alemanes, cubanos, argentinos, uruguayos, etc. Y gitanos, ¿no? Más de un colega se asombró de que viéramos qué pasaba con los gitanos, ¿no? Algunas cosas muy graciosas, como por ejemplo, nos pidieron que le pagáramos el pasaje de Guadalajara a México cuando se hiciera el simposio. El simposio, por razones X, se demoró y entonces nos dijeron, bueno, pero nos van a pagar el pasaje Tijuana-México-Tijuana. ¿Cómo Tijuana-México-Tijuana? Sí, es que la carpa se movió para allá, ¿no? Entonces, bueno, o sea, peculiaridades de la diversidad cultural, ¿no? Bien, la sensación entonces es que trabajar el tema indígena en México y el de la educación superior indígena en México, para indígenas, con indígenas, es como una especie de campo minado, ¿no? Eso nos obliga a hacer algunas precisiones. Y como fuimos tributarios del indigenismo, ¿sí?, a aclarar, por ejemplo, de cuál indigenismo estamos hablando. ¿Del de las casas? ¿Sí? Desde las leyes de Burgos que se formulan antes incluso de que se conociera la existencia de México y donde había ordenanza ya para indios. ¿O del indigenismo de Estado, esta creación fundamentalmente del siglo XX? Digamos, ¿de Gamio para qué? ¿Sí? Entonces, esto, insisto, obliga a precisiones, casi a andar permanentemente ajustando el foco de la cámara, ¿no? Bien. Por ejemplo, para llegar a conclusiones, las adelanto y después me dilato un poco en el curso de la exposición. Por ejemplo, el indigenismo de Estado mexicano del siglo XX, con Gamio, Caso, Aguirre Beltrán, Julio de la Fuente y todos los próceres que ustedes quieran, nunca se planteó el acceso de los indígenas a la universidad, para decirlo mal y pronto. Nunca. No hemos encontrado un solo documento, ¿sí?, y hemos publicado un grueso tomo que se llama Documentos Fundamentales del Indigenismo en México, un solo documento en donde el indigenismo de Estado se planteara el acceso a la educación superior, como la entendemos hoy, universitaria, de los indígenas. La UNAM, en ese sentido, no es la excepción, ¿sí? Uno de los primeros trabajos que hicimos también para clarificar el campo fue ver qué tanto en la UNAM se había producido material sobre indígenas, sobre temas indígenas. Y sí, León Portella, 450 artículos, 380 dedicados a lo que decía Sahagún de los indígenas, ¿sí? Una masa de producción en el campo de la historia, de la filología, de la estética, de la antropología, de la etnohistoria, etcétera, abundantísimo, ¿sí? Frente a eso, prácticamente la inexistencia de materiales que desde la UNAM y para la UNAM plantearan la entrada formal, promovida, etcétera, de indígenas a la educación superior. Alguna vez con una colega que ahora en estos días va a ser famosa, dijimos esto
y nos dijo, bueno, pero nunca se les prohibió, ¿verdad? No, pero no se promovió. No. Desde hace un tiempo, unos cuadernos de hace como 8 años más o menos, unos cuadernos de planeación que tiene la UNAM, está registrando los indígenas que entran a la universidad o que quieren entrar y se registran a la universidad. Pero esto es un fenómeno nuevo. ¿Sí? Bien. En cambio, el programa tiene en este momento 930 becarios indígenas. ¿Sí? Es la beca más alta de licenciatura de la universidad. ¿Sí? Después voy a mostrar algunas cifras, por ahora los aviento como temas, problemas, etc. ¿No? Para nosotros tiene una enorme importancia, comenzando desde lo presupuestal, porque el presupuesto de nuestro programa se va fundamentalmente en esas 930 becas. Bien. En el medio de todo esto, ocurrió que durante el gobierno del presidente Salinas, pero sobre todo en el gobierno del presidente Fox, la Constitución tuvo dos modificaciones fundamentales, ¿sí?, para el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿sí?, que se ha consagrado como el artículo segundo, ¿no? Pero además del segundo se modificó el primero, se modificó el 115, etcétera, etcétera, como 6 artículos vinculados al tema, ¿sí? Entonces, digamos, la cuestión de los derechos, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Tuvo una especie de inflación, ¿no? Que en estos días se va a actualizar otra vez, ¿no? Si los indígenas deben ser sujetos de derechos y de qué tipo de derechos, los derechos individuales o consagrados o los derechos colectivos que todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Bien. En ese último o contemporáneo de ese último fenómeno nace la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad?, al frente de la cual se nombró a Silvia Schmelkes. Quiero decirles, y lo digo casi en bocajarro, yo ya tenía una disidencia con ella en alguna reunión del CIESAS, ¿sí?, pero que nosotros movemos una concepción diferente de la que Schmelkes planteó en un principio, ¿sí? Y digo planteó en un principio porque ella ha modificado posturas a lo largo de diversos documentos. Una de las más importantes es que en la primera etapa está visualizada fundamentalmente hacia los pueblos indígenas y en la actualidad se ha pasado esto, y Gunter Dietz y esto han analizado el tema, de la interculturalidad para todos, ¿no?, ampliando el espectro de la diversidad, ¿no? Bien, ¿qué es entonces? Y para nosotros es un tema clave, incluso tiene que ver con el nombre de nuestros programas, ¿sí? La primera, por favor. En definitiva, lo que decimos en esta primera lámina es: México es, de hecho, y subrayo eso, un país multicultural, ¿sí?, por la existencia de más de 60 pueblos indígenas, ¿verdad?, afrodescendientes, y lo que decía recién, las otras inmigraciones de los mexicanos que nos dio el mundo, ¿no? O sea, somos, de hecho, un país pluricultural, multicultural. Quinlica diría, como casi todo el mundo, salvo alguna rara excepción por ahí. Pero, la próxima, por favor. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de
la posición de Schmelkes, decimos la interculturalidad siempre está presente que dos cuando dos culturas entran en contacto. La interculturalidad no se exporta o importa. Se pueden importar o exportar los modelos de análisis. Se pueden exportar o importar las vías analíticas. Pero la interculturalidad está ahí. Yo me dedico a la medicina tradicional, doy clases en la Facultad de Medicina sobre sistemas de salud, para lo que yo llamo, sobre todo lo que yo llamo, el sistema real de salud de los mexicanos, ¿no? Medicina académica, pública o privada, medicina tradicional, medicina doméstica o caseras, y en las últimas décadas, las alternativas o complementarias. ¿Sí? Diría Eduardo Menéndez, los sujetos son los que hacen la síntesis, yo agregaría intercultural, al seno de los sistemas plurales de salud. ¿Sí? La mamá que atiende al niño con azúcar o hielo o árnica porque se dio un chipotazo. Pero que si se agrava el problema, se busca un refuerzo hasta la neurología. ¿Sí? Y como la abuelita sostiene que el niño, además del chipotazo y de la convulsión que le dio, está asustado, pues hay que ir con el curandero. ¿Sí? Y por consejos de alguien, le da además flores de Bach. El mismo niño, ¿sí?, ha transitado por cuatro modelos de atención. Él es el intercultural. ¿Sí? No, la interculturalidad no es una entelequia que ahora la vamos a enseñar con los profesores de la UPN en Tlacolula. No, 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 a ver. Y este es uno de los grandes problemas para nuestra formación, para nuestra práctica. ¿Cómo son interculturales en Tlacolula? ¿No? Digo, las realidades hacen que efectivamente veamos que en la conformación de estos modelos, subsistemas, etcétera, al interior de los grandes sistemas, es donde vamos a encontrar estas elementos que animan la diversidad cultural, que animan la interculturalidad. Yo suelo decirle, yo doy clase en un diplomado, donde doy 5 horas en una tarde, que trabaja gestión en salud, ¿no? Muchachos o muchachas que quieren ser secretarios de salud alguna vez en su vida. No, yo una de las cosas que suelo decirle es, bueno, si para allá van, traten de averiguar cómo es el sistema real de salud de esa sociedad donde van a actuar. 2 ejemplos. Les digo, miren el sur de la Ciudad de México, tiene todo, ¿sí? Los centros de salud, los dispensarios, las unidades médicas rurales en Xochimilco, cardiología, enfermedades respiratorias, oncología, todo, todo está aquí. ¿Sí? Bueno, el sistema real de salud de los chilangos es de una gran complicación. Pero fíjense, el censo, el último censo, el de 2010, ¿sí?, dio 17.187 localidades con presencia indígena y menos de 100 habitantes. Obviamente, el sistema de salud de esas pequeñísimas localidades va a ser tantito diferente al DF. ¿Sí? Observar la interactualidad, la interrelación médica
evidentemente va a plantear problemas diferentes. ¿Sí? Yo, en ese sentido, lo primero que diría a los colegas que trabajamos con pueblos indígenas es averigüemos cómo es la interculturalidad de esas comunidades. ¿Sí? Nosotros tenemos un proyecto bastante ambicioso con Totonacos de Veracruz, ¿no? Y como en tantos otros lugares, la migración da sorpresas, ¿sí? No de hibridez, para decirlo con palabras de García Conclini, sino de interculturalidad, permanentemente, ¿no? Bien. ¿Qué es, cómo afrontamos, tratamos de afrontar en el programa con la conciencia de que vamos a estar moviéndonos permanentemente en dos andariveles? El del trabajo práctico, concreto, aquí tengo un colega, Hugo, que conoce muy bien el asunto, ¿sí? En donde tenemos dos muestras grandes para mostrárselas a ustedes y tratar de contarles qué cosas vemos ahí, ¿sí? Una es esta materia optativa que se llama Nación Multicultural. Nosotros damos clase en 11 facultades, 9 facultades y 12 CHs, pero donde llegan alumnos de licenciatura mayormente, ¿sí? De 17 facultades. ¿Sí? Es una materia que costó en algunos casos, ¿sí?, la aceptación, los créditos como materia optativa. Pero es una absoluta sorpresa, ¿sí?, que va desde que en este momento, por ejemplo, en arquitectura, en la sede de arquitectura, la mayoría de los estudiantes son de medicina, ¿sí? O el número de alumnos que tenemos anualmente. La próxima, por favor. En 10 años, 11 años de existencia de la materia, la han cursado 27.185 alumnos. Eso nos da un promedio de más de 1.000 por semestre. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, inclusive la idea de que las optativas van 4, 5, 18, ¿no? Y de pronto a estas optativas van 1.100. Uno dice, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto este fenómeno? Digo, si hay modelo excluyente de la cultura, es el modelo médico hegemónico. ¿Por qué de pronto en facultades, repito, como arquitectura, la mitad son estudiantes de medicina? Es un fenómeno para reflexionar. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, tratamos fundamentalmente de sentar las bases, ¿no?, pedagógicas de lo que es la diversidad cultural, ¿no?, reflejada en temas que van desde la demografía hasta la poesía, ¿sí?, pasando por la medicina, la ecología, las lenguas, etcétera, etcétera, un panorama que es seguido, insisto, con mucha atención. Esos 27.185 son los que la cursaron, ¿eh? No los que se inscribieron, sino los que la cursaron efectivamente. Bien, el otro caso es el que mencioné recién. Y somos 15 profesores que damos esto. ¿Sí? Tratamos en la medida de lo posible de juntarnos para analizar qué es lo que observamos, ¿sí?
y la reacción, que, para decirlo de una manera más o menos culta, lo que es más o menos evidente es esta suerte de reformulación de los límites entre las ciencias, entre las disciplinas. La UNAM ha construido un gran mausoleo para los investigadores de la complejidad. No sé si están enterados de eso ustedes, ¿sí? Así como la interculturalidad fue el sarampión, ahora se viene el de la complejidad, ¿sí? Uno tiene en algunos momentos la sensación de que en la cabeza de estos muchachos, ¿sí?, la cuestión justamente de la complejidad está mucho más en carne viva que en los libros de, no sé, de Feyerabend o de Bertalanffy o Edgar Morin, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que yo creo que sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? Digo, no solamente las pautas demográficas que nos da México todos los días alguna sorpresa, ¿no? Sino cómo es procesada por los actores. El otro ejemplo nuestro, la próxima por favor, es la apertura esta a estudiantes indígenas becarios. Los que alguna vez transitamos, fatigamos, diría Borges, los pasillos del INI, sabemos que se inducía a los becarios indígenas, ¿sí?, a ser maestros, si acaso abogados, ¿sí? Bueno, uno de los principios sobre los cuales trabajamos es, ¿y usted qué quiere estudiar, compañero? Yo quiero estudiar una cosa que me han dicho que, y que en realidad en la nomenclatura de la universidad se llama mecatrónica. Pues adelante, ¿no? Estudie mecatrónica. ¿Y usted qué quiere estudiar? Pues violonchelo. Bueno, van a ver ustedes las cifras de músicos que tenemos dentro de los 930. 910 creo que trae las cifras que traigo aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la apetencia de los muchachos indígenas es absolutamente variada en términos disciplinarios. ¿Sí? Digo, a ver, pasa por favor. Bueno, aquí están las carreras. Médico cirujano, derecho, contaduría, ingeniería civil, enfermería, administración, economía, enfermería y obstetricia, arquitectura, psicología, ciencias políticas y administración pública, biología, pedagogía, trabajo social, medicina veterinaria y zootecnia, cirujano dentista, planificación para el desarrollo agropecuario, sociología, relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Física, ¿no? Esa es una cosa que me parece que no es cuestión de quedarse simplemente con el dato, sino preguntarse por qué, qué está pasando, ¿no? Cuestión que nos conecta directamente con un problema que ustedes seguramente se han topado y los estudiantes indígenas se han topado más. Te vamos a ayudar, pero cuando termines vas a volver a tu comunidad. Oye, cuando yo me inscribí en la universidad, nadie me dijo, ¿vas a volver a trabajar a Catamarca? Sí, yo soy de Catamarca, un estado del norte de Argentina, ¿no? Como condición para que estudies filosofía, para colmo. ¿Sí? Que así comencé. Este condicionamiento. Ah,
Otra cosa es si uno da herramientas para comprender problemas que los muchachos de pronto plantean en el seno de sus carreras. ¿Sí? Tenemos un becario que estuvo en un instituto ya de posgrado, un instituto en China, y que su trabajo, un instituto sobre el agua en China, y que su trabajo lo hizo sobre problemas del agua en la, meseta Purépecha. Magnífico, si es preocupación de él y de los purépechas. ¿Sí? Pero no, no, ¿sabes qué? Si no te purépechizas, no te doy la beca, maestro. ¿No? Digo, a ver, y si el muchacho dice quiero estudiar oboe, ¿qué? ¿Qué condicionamientos le vamos a poner? Una cuestión que nosotros no la ocultamos, y es que la UNAM no tiene un programa especial para el ingreso de estudiantes indígenas. No. Los estudiantes, estos 900 y pico que ven aquí, ya están en la UNAM. Estando en la UNAM pueden aspirar a la beca. No al revés. ¿Sí? Dato importante. Y tampoco la UNAM da becas externas a un muchacho indígena muy inteligente, pero que quiere estudiar en San Luis Potosí. No, la UNAM no. No. Las reglas del juego que tiene establecida la UNAM, yo creo que son restrictivas. ¿Sí? Pasa porque los que están inscritos dentro de la UNAM y son indígenas pueden aspirar a la beca. ¿No? Bien. ¿Alguna vez se nos ha dicho si nosotros creemos que con esto agotamos la interculturalidad? ¿No? Entre la materia México Nación Multicultural y el programa de becas, ¿no? Nuestra defensa es que, adelanta por favor, es que en el programa tenemos estas líneas de investigación, ¿sí? Universidad, educación e interculturalidad, diversidad cultural, globalización y desarrollo, inmigración, emigración y diversidad cultural, sistemas de salud, antropología médica y medicina tradicional, familia, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, movimientos etnopolíticos en México y América Latina, población, estado y diversidad cultural, Afroamérica, la tercera raíz. Esas líneas de investigación en la actualidad están sustentadas con 31 proyectos, ¿sí? Y los proyectos van desde, y esto por cierto se presenta la semana próxima en la Casa de las Humanidades, ¿sí? Un gran banco de información sobre los macroproyectos en territorios indígenas y afrodescendientes de México, Centroamérica y Sudamérica. ¿Sí? Lo que fue el Plan Puebla-Panamá y la iniciativa de la IRSA. ¿No? De la misma manera, pensamos que hay que retomar el problema de la familia. ¿Sí? Sí, hay sectores que prácticamente monopolizaron, ¿sí? Digamos, la visión y dieron la versión de lo que es o debería ser la familia, ha sido fundamentalmente la derecha. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el Estado que ha atomizado a los componentes de la familia.
Estos son niños, estos son mujeres, estas son mujeres violadas, estas son mujeres no violadas todavía. Estas son viudas, estas les pegaba el papá. Sí, estos son discapacitados. Incluso a veces se puso junto a eso a los indígenas, ¿no? ¿No? Curioso el razonamiento, ¿no? ¿No? Nosotros decimos, no, hay que volver. Si suena panfletario lo que voy a decir, lo siento. Hay que volver a mirar desde la izquierda a la familia. ¿Sí? Esta familia no atomizada. Esta familia donde se juegan desde las grandes vocaciones personales hasta los índices de violación y de incesto, ¿no? Entonces, sí creemos que fundamentalmente el campo de la interculturalidad atraviesa distintas problemáticas, diversas problemáticas, múltiples problemáticas. ¿Qué es lo que creemos que se está empezando a perfilar como una de las tareas urgentes? Primero a reflexionar, a analizar, o simultáneamente o luego a tratar de construir con los actores, ¿sí?, el famoso asunto de los saberes indígenas. ¿Sí? Se supone que las universidades interculturales tienen, frente a las convencionales, tienen como una de sus misiones el trabajar los saberes indígenas. ¿Sí? Al respecto, nosotros tenemos tres o cuatro puntos que hemos discutido, creo que, si no con mucha profundidad, por lo menos durante mucho tiempo. ¿Sí? El primero es los acuerdos de los saberes. Doy un ejemplo del campo en el que me ha tocado trabajar. Cuando se creó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, ¿sí?, Levi Strauss andaba dando vuelta por ahí con el pensamiento salvaje, ¿no?, y la reivindicación del saber de los otros, ¿no? Los otros aquí, ¿quién eran? Pues los indios, ¿no? Entonces, el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, creado bajo el gobierno del presidente Echeverría, ¿sí?, iba a ir con los otros a hablar, a preguntar, a aprender de las plantas medicinales para corroborar la información popular. Así se vendió el paquete originalmente. ¿Sí? El creador de esto, el doctor Lozoya, lo que hizo fue armar dos equipos al interior del IMEPLAN. En el equipo A, médicos, químicos, farmacólogos, toxicólogos fundamentalmente. En el equipo B, biólogos, etnobotánicos, etnohistoriadores y algún lingüista perdido que llegó por ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué era evidente? Y esto lo subrayo, que había que ponerse de acuerdo al interior de los equipos de investigación antes de salir al campo. ¿Sí? Porque el químico vería el fenómeno de una manera, el farmacólogo lo veía de otra, el etnobotánico lo veía de otra, etc. ¿Sí? Entonces, la relación interdisciplinaria, repito, antes de salir a hablar con el otro, antes de ir al trabajo de campo, lo digo con cierta ironía, ¿no? ¿No? Había que ponerse de acuerdo dentro de la casa. No. Un ejemplo. La química venía de trabajar sustancias puras. ¿Sí? Los famosos principios activos. ¿No?
A ver, ¿por qué esa planta te cura tu problema intestinal? Ah, porque tiene un principio activo. Entonces la química durante muchos años, y uno de sus grandes éxitos era aislar ese principio activo para después lo probaran los farmacólogos. Cuando uno empezó a regresar del campo, decía, ¿sabes qué? Te traigo una receta de plantas medicinales para el hígado. Nada más que está hecha de 7 plantas. El químico acostumbrado a trabajar sustancias puras decía, ¿qué? ¿Cómo que 7 plantas? Pues sí, chile, mole, dulce, manteca, pan rallado, todo, ¿no? Y la famosa sinergia no te va a salvar, ¿no? Están planteándose problemas distintos, epistemológicamente distintos, ¿sí? Digo, Hugo, creo que tú trabajaste totonacos, con totonacos. Bueno, digo, cuando uno indaga en la anatomía, en las concepciones fisiológicas de los totonacos, ¿sí? Desde cosas tan elementales como decir, a ver, tómate el pulso para ver si está alterado. Y el único pulso que tenemos nosotros es este. Sí, nada más que los totonacos tienen 8. ¿Sí? Y están en el pie, y están en el cuello, y están bajo la axila, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo que no era una sola anatomía? ¿No era una sola fisiología? ¿Sí? Y más si entran los chinos con las agujas. ¿Sí? ¿Cómo que anestesia para operaciones a corazón abierto con agujitas? ¿Sí? Bien, ¿a dónde voy con estos ejemplos? ¿En dónde están los acuerdos respecto de los saberes? ¿Sí? ¿Qué entre casa? ¿Qué acuerdos tenemos que alcanzar antes, insisto, de subirnos a la camioneta e irnos a la Sierra Norte de Puebla? ¿No? Vamos a mirar lo mismo. Y ahí, en ese sentido, ¿sí? Yo creo que hay grandes textos para discutir con los colegas indígenas. Cito uno, ¿sí? De la ansiedad al método en la ciencia del comportamiento, de Georges de Beret. ¿Qué dice Georges de Beret? El investigador no es una cámara oculta, objetiva. No, el investigador es un tipo que mete ruido cuando entra a una comunidad. ¿Sí? Porque es güera, porque es linda, porque es muy fea, ¿sí? Porque trata mal, porque de pronto usa celulares que nadie ha visto. El investigador mete ruido. De Beret dice, sí señor, lo que hay que hacer es incorporar eso a la teoría. ¿Sí? No hacer como que, no, yo voy a despojar de toda esta subjetividad, ¿sí? Para quedarme con lo mero mero del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué prejuicios tiene el compañero Nahua Totonaco? ¿Eh? ¿Qué visión tiene el compañero Totonaco de mí? ¿Sí? Que voy a llegar a trabajar, dizque trabajar con él. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, a mí, y lo hemos discutido mucho en el seno del programa este, ¿no? Que la discusión acerca de los saberes, Dietz, Gunther Dietz agrega los saberes haceres, ¿sí? Pasa, entre otras cosas, por ver cuáles son los mecanismos interculturales que se ponen en juego. ¿Sí? Digo, perdón, vuelvo a insistir con un ejemplo. Media humanidad del Anáhuac ha nacido con té de zoapatle. ¿Sí?
para acelerar las contracciones de la musculatura lisa del útero, ¿sí? Para facilitar el parto. Sin embargo, a mí me tocó hacer una investigación con dos mujeres y una de ellas con 6 meses de embarazo. Por supuesto, es la que mejor información sacó, ¿sí? Yo aprendí más del tabú antes de que me dijera la curandera, como la cuarta vez, que sí utilizaba el suapacle. ¿Sí? Desde decirme, ¿el qué? ¿Cómo dijo que se llama? Suapacle, sihuapactli en náhuatl, en su lengua. ¿Sí? No, aquí no. Primera reunión. Segunda reunión. Oh, ya me lo preguntó la otra vez, ¿no? ¿Sí? Bueno, se usa para baños. ¿Cómo para baños? Sí, después de que la señora tuvo su bebé, sí, se da un baño para los tejidos, etc. Tercera reunión. Oiga, señora, en el pueblo vecino todo el mundo ha nacido con su apacle. Ay, qué latoso es usted, ¿no? ¿No? Bueno, mire, se ayuda para el parto. ¿Cómo es eso? Así, 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 así. Cuarta reunión, además, en presencia de su esposo. Bueno, algunas muchachas lo usan. Lo que pasa con el suapate es que en las primeras semanas es abortivo. ¿Sí? Perdón, es un ejemplo que doy muy, muy esquemáticamente, pero me parece que es ilustrativo de esta cosa, ¿sí? Que tiene que ser mediada y trabajada de manera conjunta si queremos obtener para los actores, ¿sí? ¿Sí? Esta sustancia de los saberes, ¿no? Digo, además, frente a procesos de un enorme dinamismo como el que está imponiendo la migración mexicana, ¿sí? Entonces, digo, creo que esas son cuestiones que hay que revisarlas. La otra cuestión que me parece importante revisar también para la formación es la historia. No necesariamente irse a los tiempos de Huitzilopochtli, ¿no? Sino a ver, ¿qué pasó cuando el Estado mexicano, en manos en ese momento del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, formuló la teoría de las regiones de refugio, ¿sí? Y uno de los elementos que había sido clave en la antropología mexicana, el de comunidad, pasó a ser reemplazado por el concepto de región, ¿sí? Nosotros decimos, yo estoy a punto de terminar un libro con el profesor Del Val, ¿sí? En donde le dedicamos una buena cantidad de páginas a este asunto. Aguirre Beltrán se acertó cuando señaló que entre la famosa ciudad primada, San Cristóbal, ¿no?, y el hinterland, con choles, tojolabales, celtales, otziles, etc., había relaciones, interculturalidad. A mí me parece que su gran descubrimiento para nosotros es mostrarnos de que la interculturalidad no siempre era armónica y que podía ser asimétrica. De ahí el título de la plática que yo puse para el día de hoy, ¿no? La necesidad de revisar la asimetría de las relaciones. ¿Sí? Adelanta, por favor. Perdón, voy a pecar con mis ejemplos de salud y medicina. Bueno, ese es en la teoría de conjuntos el sistema real de salud de los chilangos, ¿no? De todo. Los chinos, la ayurveda, la digitopuntora, los naturismos, la medicina tradicional, la medicina académica, la doméstica, la homeopatía, etc. Pasa, por favor. ¿Sí? Frente
les decía, 17,000 y tantas comunidades que solo tienen 100 habitantes y donde su sistema real de salud es así. Obviamente, las relaciones interculturales tienen que ser distintas. ¿Sí? Bien. Sigue, por favor. En general, este es el esquema con que se ha extendido la cobertura en salud al campo, pero sobre todo a las regiones indígenas. ¿Sigue? ¿Sí? Pero, y a este es el punto al que quería llegar, nunca esas relaciones son absolutamente armónicas. Están llenos de asimetrías. ¿Sí? Déjenme ilustrar esto. Y eso que era un hombre preocupado, el director médico del IMSS Coplamar, ¿sí? El doctor Ranulfo Ramos, ¿no? Que de pronto, estando en Chiapas, en Huixtán, y habiendo conversado con unos colegas indígenas, dijo lo siguiente. Insisto, un hombre preocupado en serio por la salud de la población. Dijo, miren, a mí me importa poco si los indios creen que el mundo está montado sobre una tortuga con tal que me dejen vacunar. Creer que el mundo está montado sobre una tortuga era la cultura, ¿no? No. A mí lo de la cultura me tiene bastante sin cuidado, si me dejan poner la inyección. Digo, y el doctor Ramos no era un racista, hijo de la tal por cual. No. Pero, digo, ¿dónde están estos mecanismos? Estamos por sacar un libro precioso de Eduardo Menéndez sobre los racismos. ¿Sí? Por ejemplo, los modelos en antropología, ¿sí? Que tienen una vis racista, ¿no? Cuando se supone que están hechos justamente para reivindicar a las etnias, a los pueblos indígenas, a las sociedades silvestres, etc. ¿No? No sé si me... Yo no le quiero, no le quiero comer el tiempo a este hombre. 5 minutitos. Bien. Les decía, la necesidad que me parece fundamental de revisar juntos, ¿sí?, la historia, ¿no? Y ahí vamos a tener cientos sorpresas, ¿no?, de este comportamiento en el que se nos ha vendido la idea de que Mesoamérica es México. No es cierto. Mesoamérica es una parte de México, que a su interior tiene una enorme diversidad. ¿Sí? El calendario mexicano, ¿cuál? Mi hijo trabaja mijes y me dijo, los mijes tienen 3 calendarios agrícolas anuales dependiendo de la altitud en donde están ubicados. ¿Cómo es esto de que? No. El calendario mesoamericano. ¿Sí? Estas unificaciones que el priismo les gustaba mucho, no sé si sobrevivirán para contarlo, ¿no? Pero digo, esta suerte, perdón, espero no ofender a nadie, esta suerte de aztequización de los indígenas mexicanos, ¿no? No los chichimecas, porque esos son salvajes que vivían allá en el norte, ¿verdad? Pero de aquí hasta los mayas, ¿no? Las grandes civilizaciones, ¿no?, que crean asimetrías, ¿no? Yo soy un convencido de que ustedes ponen un huichol, un cora y un totonaco con los 3 he trabajado, ¿sí? Y realmente es como si pusieras un italiano del sur, un noruego y un, qué sé yo, finougrio. ¿No? Es decir, la diversidad es un elemento fundamental. Claro,
No faltó quien dijera, no, 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 los que sostienen la diversidad a ultranza es porque quieren ver partido a México. No es cierto. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que no haya intelectuales indígenas que hoy están diciendo México es un estado con diversas naciones adentro. Eso es otra historia. ¿Sí? Entonces, y ya con esto sí juro que termino, ¿sí? Una de las cosas que permanentemente, y no es nuevo esto, lo hemos escuchado hace varias décadas, ¿no? Es decir, la importancia de que en la universidad, ¿sí?, se den nuestros contenidos, nuestra cultura, nuestro saber, etc. ¿Sí? Suena bien. La pregunta que sigue después, ¿cuál es el grado de sistematización? ¿Sí? Como para arrancar programas formales. Y cuando digo programas formales, no quiero decir dentro de un aula. ¿Sí? Nosotros con los totonacos estamos impulsando que una parte del trabajo tiene que ser hecho en las cuevas, tiene que ser hecho en los cursos de agua, ¿sí?, tiene que ser hecho en el monte, tiene que ser hecho en la casa de la parturienta, aunque después vuelvan y se metan al internet. ¿Sí? Las aprendices, estudiantes, dialogadores de la salud, dicen los totonacos. ¿No? Entonces, el grado de sistematización. Y perdón si a alguien lo que voy a decir le suena, porque yo he trabajado en eso, pero creo que de los pocos campos con una sistematización bastante avanzada en México es el de la medicina tradicional. ¿Sí? Pero hay grandes campos del saber que esperan estas sistematizaciones, ¿sí? En la actualidad hay toda una corriente, nosotros incluso acabamos de publicar un libro que se llama Resistencia Epistémica, ¿sí?, de intelectuales indígenas que están planteándose los problemas. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que instancias como la UPN y por supuesto también la UNAM tienen que hacer una investigación en serio, ¿sí?, a ver qué es esto que están diciendo de los saberes. Digo, y hay grandes cabezas pensando este asunto. No sé si con quién platicábamos en la comida. Víctor Toledo, contigo era, ¿no? Digo, gente como Víctor Toledo, por ejemplo, ¿no? En el campo de la ecología y del ambientalismo, ¿no? Pero me parece que esa es una de las tareas que nos va a llevar unos cuantos años, ¿no? Pero que es necesario hacer, es necesario trabajar. Y ahora sí, con esta frase cierro el asunto. UNESCO dice: todas las lenguas pueden ser lenguas de ciencia. Y uno dice: maravilloso. Póngalo en bronce en la pared. ¿Eh? Por supuesto que sí. El problema es que tu tesis en Mije te la va a leer tu abuelita, porque no vas a encontrar un grupo de sinodales, ¿sí?, y menos la revista Journal of Ethnopharmacology que te publique tu tesis en Mije. No, no, maestro. Pasas por la criba del inglés o no hay arreglo. Entonces, perdón, esquematizo mucho el ejemplo, pero lo que quiero decir es esto. El camino está sembrado de buenas intenciones. ¿Sí? Bienvenida la UNESCO cuando dice todas las lenguas tienen derecho a ser tratadas como lenguas del conocimiento. Sí, señor. ¿Sí? Pero los campos de formalización de esto, ¿sí?, o están a medias
o no están comenzados en algunos casos, o están muy prejuiciadas, ¿sí? Morán, que es un autor que a mí me gusta mucho, de los de la complejidad, dice, ya sabemos que esa costa es la de América, aunque creemos todavía que es la de la India. ¿No? Muchas gracias.